El proyecto HELPS nace de una idea que se desarrolló hace varios años, de un proyecto que tuvo mucho éxito en el norte de Francia, en Normandía. Participan asociaciones de Grecia, de Italia y de España, en concreto ZAPTA. Esto es un proyecto de intervención en vivienda, de construcción ecológica, intervención ecológica en vivienda, cuyas personas que habitan están en situación de precariedad o de pobreza energética. Entonces, la idea es, a través de esa mejora de sus hogares, pues crear una dignificación. ¿Qué se pretende también con este proyecto? Pues crear una cohesión social, pues ya sea en el vecindario, en la barriada, y crear ese apoyo mutuo entre vecinos y vecinas. The aim of the project is to ensure that more and more people participate in the system and master its keys. What we will multiply is a system in which, under the supervision of a professional, groups of citizens help each other to eco-renovate their homes, leading to more social cohesion and less poor housing conditions. This is as well called shared and accompanied self-rehabilitation. Accompanied because the construction work is supervised by a professional. Self, because the construction work is made by the owner or the occupier. Shared, because construction work is made by a group of volunteers. And rehabilitation, we deal with housing rehabilitation. The main benefits of the system are development and of social cohesion through solidarity practices, impact on the local economy. We ask work from craftsmen and we purchase material. There is a positive environmental impact. We use local and ecological materials. The effect is as well on personal development and knowledge sharing because we empower the people, the volunteers and the beneficiaries of the system. So as that did, the first question was, is it useful to transfer the French system in Greece? Is it answering a real need? And the answer is yes, because as in Spain, there is a lot of people in condition of or risk of social exclusion, more than 35% of the population. So this means that these people cannot improve their housing and does not put a lot of money in renovation. This is a place for the kids, the children after school in a popular neighborhood of Anya. So we decide to take this as a pilot. Tenemos un barrio caracterizado por el flamenco, por la pobreza, por el hambre, también por el arte, por las fiestas, digamos un poco una mezcla muy tópica, pero en este caso es real, una población de origen gitano muy importante, que ha venido a la guerra triana en el siglo XIX. Saltamos a los años 40, tenemos un castillo en ruinas, un barrio empobrecido. Saltamos a final del siglo XX, un castillo recuperado y un barrio empobrecido con una población expectante. ¿Vale? No solo hemos recuperado un edificio, un monumento, sino que se empezó a recuperar también los usos de ese edificio, visitas, teatros, festivales, un poquito. Y nos encontramos con un barrio en construcción. Hacer un análisis de la vivienda y quedarnos exclusivamente con la casa nos parecía un error, de forma que no solamente entendemos la escala casa con su entorno, sino que tenemos que irnos al barrio, tenemos que conocer realmente cuál es la realidad del barrio, porque la problemática del barrio es la problemática de la casa y viceversa. La información que se va a generar con esto es impresionante y necesaria. El segundo paso, que es la formación, también. Y lo de menos, entre comillas, es qué vivienda particular o puntual o qué espacio puntual arreglemos al final. Lo interesante será la formación que podamos darle a la gente que participe y la posibilidad, que es lo más difícil desde mi punto de vista, de verdad tejer una red que a la gente que esté implicada en ese proyecto diga, bueno, el proyecto oficialmente ha terminado hoy con esta pared, pero mañana nos vamos a ir a Casa Antonia y se lo vamos a arreglar. Cuando hablamos de arquitectura tradicional, en la mayoría de los casos lo que hablamos es de la nostalgia, de lo que hemos perdido, pero en el caso de Andalucía es una realidad, ¿no?
Hablamos a veces de que el periodo de crisis, si ha traído algo bueno, es que ha dejado de destruirse tanta arquitectura tradicional, además de otros cambios de paradigma, ¿no? Esta imagen es la más habitual que nos podemos encontrar si paseamos por nuestros campos, nuestros pueblos, incluso también en nuestras ciudades, ¿no? Yo creo que este proyecto que presentáis aquí, y desde aquí os felicito, porque yo creo que hemos pasado de esa fase de inventario, de conocimiento, a una fase en la que debemos de actuar. Y yo creo que la intervención es una parte importantísima referente a la recuperación de técnicas tradicionales y sobre todo a intentar que las desigualdades existentes en relación a esta arquitectura y esta sociedad en la cual nos encontramos, pues sean cada vez. Porque este es un proyecto donde cada dueño trabaja en su casa. No vamos a mandar, el ayuntamiento no va a mandar una cuadrilla de... ¿Verdad que no? Podéis intervenir, por supuesto, el ayuntamiento colaborará con el Seguro Social, seguramente. Si un tema comunitario a lo mejor podría ser que se les hicieran fotos como la de los años 50. A la gente saliendo porque de ese espacio, de esa fuente, de esa calzada o de ese edificio público revestido con barro o lo que sea, nos vamos a beneficiar todos. Muy bien, hay que arreglar las casas hasta 25 personas. Acompañar fundamentalmente a personas que sufran malas condiciones de habitabilidad. Promover la ayuda mutua y la solidaridad mediante un sistema de acompañamiento y apoyo mutuo en la autorrenovación de edificios. Favorecer el uso y desarrollo de materiales naturales locales de bajo impacto, el uso de tecnologías apropiadas, compatibles con las edificaciones vernáculas y los recursos de los beneficiarios. Por último, promover junto a instituciones públicas y privadas un sistema de acompañamiento y apoyo mutuo en la autorrenovación de edificios.